Hola chicas, buenos días, ¿cómo andan? Bueno, aquí ando con mi pequeño, todavía no me he lavado la cara ni nada porque, pues ustedes saben, cuando uno tiene un bebé pequeño, primero son ellos, luego después somos nosotras. Así que ya lo cambié, ya lo hice dormir y pues ahorita lo voy a echar a su camita para poder para poder peinarme. Hacerme aunque sea las cejas, chicas, las cejas. Ahorita voy a esperar a mi cuñada que venga para que se quede con mis hijos porque necesito ir a sacar unos documentos. Ayer, como vieron en el blog, fuimos, pero pues estaba cerrado. Ahorita por las huelgas, por lo que está pasando en el centro de Lima, hay algunos lugares que están cerrando temprano por la huelga. Lamentablemente, pues esos lugares quedan bien en el centro. Entonces, para evitar daños y todas esas cosas, que pasen cosas peores, pues lo están cerrando. Están cerrando temprano. Dicen que pues no sabe a qué hora realmente pueden cerrar. Algún día pueden cerrar al mediodía, al otro día pueden cerrar a las 2. Entonces, bueno, yo veo que perjudica mucho a las personas que se levantan todos los días para trabajar, porque veo personas pues que trabajan y tienen que irse por otro lado porque los están moviendo, porque están cerrando las calles. Entonces, ahorita estoy esperando a Juan, que se va al mercado. Y pues como vieron, pues ahorita mi pequeño, que ahorita estoy haciéndolo dormir, bueno, ya se durmió, para yo poder salir. Voy a dejarlo con él, con mi cuñada, porque si no, no puedo, chicas, si me demoro más. Y aparte que más me duele la espalda. Ustedes ya saben que en el tiempo de que tú tienes un bebé pequeño, no tienes tiempo ni para ti. Te duele la espalda, duele todo. Entonces ahorita voy a aprovechar, aparte que no lo quiero sacar ahorita porque está haciendo calor. Ustedes saben que esta hora hace demasiado calor y yo estoy que me muero ahorita de calor. Voy a ponerme ahorita medias, zapatillas y pues para irme rápido y a ver si, ojalá Dios quiera, pueda sacar los papeles rápido. Así que, bueno chicas, nos vemos de aquí al ratito. Listo, ya se quedó dormidito. Al menos ya ahorita voy. Ay, 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 ay. Yo rezando para que no se levante. Acá toque criollo. Causa de verduras. Acá estamos en la iglesia de San Francisco. Bueno, están que la regla, la iglesia de las palomas. Y bueno, la entrega de DNI hay bastante gente, una colaza de ahí, ¿no? Y vamos a tener que regresar, pues chicas. Aquí está la más cerca, si no tú vas a la central más rápido. Sí, ¿pero para dónde es? No sé dónde es, pero se le hizo. Qué bonita esa artesanía. Mi gente, ya te debe sudar la cabeza, pero a forro con ese gorro. Ese gorro de perrita. Oye, oh, no soy flaca. Yo estoy una bola. Mi historia de economía. Se ha vuelto una falla. ¿Qué falla? Miren, chicas, una cosa. Se duerme. No. Nada, no, una cosa es que si yo estuviera cansada por cualquier cosa, pero él sabe bien claro que los dos andamos para aquí, para allá, para aquí, para allá. No. Entonces es cansancio, pues. Si me quedo dormida y si tú sabes que tu esposa está cansada, lo único que hace el esposo, el buen esposo, es comprender. Pero como este señor no comprende, tú no comprendes. He tenido que pelear con Juan y yo me quedaba dormida hasta que cabeceaba yo. O sea, es mentiroso. Mira, ya. Ya. Juan ha querido hacer ¿cómo se llama? El salto del tigre y no ha podido. O sea, es mentiroso, Juancho. Ya, voy a dormir. Ya no duro, chicas, ya, al toque me duermo. Ese día estaba tomando con el Juan un trago y estaba dormido. No, pero es cansancio. Yo sé que es cansancio porque han sido. ¿Te había comprado 20 soles? Ahí están las alitas bien congeladas. ¿Qué? Por eso tapado la cara, creo yo. Ay, qué calor, acá venden la sombrita. Mira, acá venden los churros. Esos, los churros que son como los buñuelos.
allá es para acá. Todavía es allá donde están las banderas. Ojalá que esté abierto. Puede ser, porque la reunión está abierta, va a estar hasta las 3:30 ahí. Que bastante gente, ¿no? Para recoger este DNI. Como es ahí cerca, todo el mundo ahí se para ahí, pues. Pero también había uno por... Cuando íbamos al San Bartolomé, por ahí también cuando nosotros regresábamos para ir a la casa, también pasábamos por... Ah, lo que el de nosotros está para recoger acá, donde en Ah, ok. Entonces ellos se quedan con el que está con la dirección. O te lo dan, o lo hacen un piquete. Sí, seguro. Hacen un huequito. Hacen un hueco, le ponen un papel seguro con un este. Ah, unas grampas, ¿no? ¿Este es atrás de la catedral? No, pues allá todavía es. Y todavía esta de acá. Remese, no por el André que le remese todo. Él es nuestro niño imparable. Bueno, ahorita al menos mi cuñada se nos está dando el apoyo al menos con el bebé. Porque aparte también sacar al Dairon con este solsazo. Se aburre, aunque se la pasa durmiendo, pero igual no se puede salir a caminar con el coche. Y cuando pasas también. Cuando pasas por Mercado Central y con el coche, hace mucha gente. Como acá los turistas no se van a parar a tomarse fotos, pues solamente allá. Y también está cerrado, seguro. Todo paran cerrando, ¿no? Todo por las huevas. ¿Está abierto? Yo quisiera venir acá, pero de día. Eso sí, que sí. Ay, mira, por el niñito vendiendo su cunita. Eso es lo que no me gusta ver. Pero es la realidad a veces de acá, de la vida, ¿no? Que a veces los papás mandan a vender a los niñitos. Y ese de acá es un banco, ¿no? Pues es un bancazo. No, sí, no, es un banco pero grande. Y acá también menú del día: sopa de casa, tamalito frío y ensalada mixta, ceviche de pescado. Segundos de harina roja, seco de res, pollo, sillao, champañita, pescado y carne. Picante de carne. Pucha, Juan, parece que hubiera cerrado. No, se está saliendo gente. ¿De dónde? ¿De allá donde están los banderolas? Chichita helada. ¿Qué? Una chichita helada. Con este calorón que hace ahorita. Hay varios lugares que yo ni cuenta. Yo me doy. Cuando uno está chiquita, uno cuántas veces ha pasado por acá. Yo me acuerdo que pasaba la procesión de... Por una de estas calles pasaba la procesión de San Martín de Porres. Ay, talón de crédito. Es un bancote, ¿no? Bonito se ve. El Andrés se baña todo aliancista encima. Ahí está venido con su nombre Andrés. Solamente le faltaba el 6 nomás ahí. ¿No? ¿Qué es esto? Museo. Es un museo. Aquí es un museo. Yo nunca he entrado hoy. ¿Será que todo eso? ¿No? Pero me voy a cerrar otra vez, creo. Sí. ¿Por qué? Ay, no, qué estrés de verdad. Ahora esperar el día lunes. Ay, no, qué horror de verdad. Estamos tomando una Coca-Cola. Ahorita estamos acá esperando que venga nuestro menú. No se puede. Hemos pedido nuestro menú ya. Y acá está cerca.
Sí, para Yenecita, Bancay, ¿no? Salimos del Ministerio de Educación. Estamos en una zona piola. Estamos en una zona más tranquila. Vete es el Banco de la Nación. Una cosota es. Pero ya nosotros nos vamos ahorita para el centro. Nos vamos a nuestra realidad. Es que acá le digo al Juan que en esta zona de acá se ve más tranquilo. Vas a acordar las escaleras así cuando vimos las escaleras. Sí. Sí. Ahora te podemos ir este año. Pero hay que tramitarle la visa al Iron, pues. Hay que sacarle el pasaporte. Pero bueno, chicos, hemos sacado papeles, además tras papeles, copia por aquí, como por allá. Pelería que ponemos, ¿eh? Sí. Bueno, ya hemos avanzado un poco, al menos ya, bueno, bastante lo que faltaba. Y ya el día lunes ya pues entregaríamos papeles a la escuela. Porque ya hoy día es viernes. Sí. Nada más que nuestro DNI teníamos que recogerlo y no estaba. Supuestamente dijeron 10 días, pero bueno, pues. Sí, hoy día eran 10 días y no había. Así que vamos a tener que esperar el día martes. ¿Qué es su gorro? A ver. ¿Cómo está usted? Y ahorita estamos caminando para agarrar taxi para irnos al mercado central por ahí, ¿no? Sí, no sé, que lo voy a dar en micro. Ah, ya, en micro, pues. Muñequito. Porque las pezuñas del André está bañado.